Llegué hace mucho rato a mi casa. Me cambié de ropa y todo porque hacía mucho calor. Pero la pasé súper bien. El lugar era hermoso. El barrio París-Londres está precioso. Yo había ido antes, por supuesto, ahí. Pero están remodelando ese edificio que vieron. Ahí se hizo el Festival Unión de Oficios donde fui. Fui a buscar un pedido que le hice a mi amiga, que es la creadora de Será. Y lo tengo. Les voy a dejar el Instagram porque hace cosas demasiado lindas. Mi amiga es muy talentosa, se llama Daniela. Y hace cosas en cerámica tan lindas como estas. Es un portarretrato de cerámica Gres, creo que se dice. La hace ella inspirada como en la arquitectura, entonces están todas las piezas como con escalerita y cosas bonitas, marcos. Es muy muy talentosa mi amiga. Este se lo compré hace mucho tiempo y recién me lo pudo entregar ahora, entonces yo le puse esta foto, la foto de la Navidad. ¿O no? Sí, es de, o sea, es como de antes de la Navidad. Está muy lindo. Será. Y tiene como estos detalles que son como súper, como da esa sensación como de gastado, ¿no? Es bonito. Así que eso fue buscar. Y entre medio me tenté de comprar este. Miren. Este florero, mini florero. Muy cute. De cerámica también, tiene un bigotito de una de mis gatas. Lo compré para juntar los bigotes de mis gatas porque la Jo, una amiga mía, mi amiga Jo, a ver, pero no sé, qué raya cuando no se, no enfoca, a ver. Ya, esta es la única manera que encontré de enfocar el mini florero, que es como de base rosada. Y la marca es de una chica chilena también que estaba ahí en la unión de oficio. Les voy a decir al tiro cómo se llama porque se me va a ir. Tenía cosas demasiado lindas en miniatura. Tenía unos muebles en miniatura, unos gatitos. Así se llama, Josefa Valesey Cobo. Josefa Valesey es su Instagram. Así que eso, ya, ahora viene llegando mi hermana, muy random. Viene llegando mi hermana a quedarse esta noche.
Ay, amo que tiene un bigotito de mis gatas. Es que yo cada vez que pillo un bigotito, lo voy a dejar acá. Eso no se lo terminé de contar. Lo que pasa es que la Jo me dijo que hay una creencia japonesa que dice que los gatitos dejan sus bigotes a sus amos para la prosperidad. Así que acá necesitamos prosperidad, siempre se necesita y yo los voy a ir guardando acá. La idea es ir guardándolos como en la billetera, pero ¿qué pasa? Que uno abre la billetera y se cae todo, así que mejor dejarlo en otro lado, cerca de una alcancía o algo así. Oye, yo le estoy hablando, pero así, pero en total confianza. Voy a parar esto un poco. Entonces, como iba diciendo, viene llegando mi hermana que tiene que pasar la noche acá y después se va al tiro. Al tiro, enseguida. O mañana se va en la mañana porque tiene que ir a buscar a su novia que viajó. Y mañana no sé qué voy a hacer. Probable que vaya a comer a la con la familia de mi pololo. Ahí voy a ver qué hacemos. Veamos qué hago para este vlog de fin de semana.